Señor Jesús. Estamos delante de tu presencia en esta hora, Jesús, buscando tu ayuda, Señor, por mi hermana, ahora, Señor Jesús, el vaso, Señor, que tú has escogido en esta hora, Jesús, para darnos un consejo de tu palabra, Señor. Úsala, Señor, que cambies a mi vida, Señor, mi necesidad. La necesidad de mi hermano, Señor Jesús. Te lo rogamos, Señor, abre, Señor, la vida en esta hora, Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. La gloria. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Le digo, ¿y usted cree que va a descansar en la cama? Sí, y yo me tumbo y me duele. Le digo, no. La cama no es el descanso. Ahí donde le prediqué a Manrique, con el cansancio le prediqué. Amén. Le digo, yo, dice la palabra del Señor, venía a mí los cansados, cargados, que yo ando en casa. Gloria a Dios. Yo lo he comprobado que la cama no descansa en la cama. Descansa en esto. Y esa es la palabra que Dios me dio. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Quiero decirle que yo ayer me enojé con el Señor. Se lo digo, que me enojé con el Señor ayer. Y le dije al Señor ayer que por las finanzas. El enemigo quería tocar esas finanzas, no mías, son de él. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿acaso no te he sido fiel? Yo conozco los diezmos, Señor, y conozco fe. Le estaba reclamando al Señor. ¿Acaso no te he sido fiel? Y entonces, hermano, y entonces, hermano, al rato yo decirle al Señor, bueno, yo le digo, Señor, perdóname, pero estoy reclamando, Señor. Usted le dijo, el Señor tiene que defender su finanza. Y hermano, cuando yo le decía al Señor así, vino la respuesta del Señor y me dijo el Señor que sí, que era su finanza. Yo lo he aprendido por ti. Fue lo que me dijo. Y es cierto, hermano. El Señor, Él reprende al saqueador. Amén. Él lo reprende por nosotros. Porque el enemigo es tan cochino que quiere venir a tocar la finanza que Dios ha depositado en nosotros, ¿no? Y pues bueno, le perdoné al Señor porque ya me quería robar el enemigo, entonces yo no me iba a defender, pero me defendió. Amén. Amén. Y no me robó nada. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La gloria es para Dios. Aleluya. Amén. Vamos a buscar ahí en Mateo 11:28, amén. Pero lo vamos a leer desde el 25. Amén. Gloria a Dios. No, hermano, tenemos cuando a veces tenemos que a veces reclamar, ¿verdad? Porque estamos en nuestro derecho, amén. Amén, porque a veces el enemigo toca las finanzas que Dios ha depositado en nuestra mano. Amén. Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Mateo 11. Vamos a leer desde el 25. Dice, venid a mí y descansad. Amén.
aquel tiempo, respondiendo Jesús todo, hermano, le hablo todo. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque tú viste estas cosas de los santos y de los enemigos y de los niños. Sí, Padre, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce a Dios sino al Padre, y el Padre que nos ha dado a su Hijo, y el que le sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, que queréis descanso para vuestras almas, y liberar mi carne. Preparada, amén. Yo a mi jefe, a veces le digo ignorante, a veces mire más, y él no se enoja, él se ríe, porque él me dice, él a veces me pregunta, y le digo, hermano, yo le digo hermano, por la fe le digo hermano, y ya aquí le volví a decir hermano. Yo a veces le digo, señor Agustín, usted para que salga de esa ignorancia, usted podrá ser muy estudiado, podrá tener muchos títulos. Él le digo yo, pero usted es ignorante. Pero ahorita, ¿cómo me puede decir eso? Sí, es que vea, aquí está la verdad. ¿Usted quiere que esos oídos, esa mente, ese velo sea quitado? Lea la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y entonces le digo yo, no, pero es que se ponen a devorar otros libros, que no. Entonces le digo, ay, ahorita, algún día lo voy a leer. Vea cómo Dios es bueno, que nos ha revelado esta palabra a nosotros. Amén. Nos llama niños. Amén. La palabra del Señor dice que solo el que ya sea como niño entrará al reino de los cielos. Amén. Y entonces dice que a nosotros los niños nos ha revelado esta palabra. Dice, él hablaba consigo mismo cuando decía: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Amén. Somos niños, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó al Señor. Amén. Revelarnos, ¿verdad? Esta preciosa palabra, revelarnos su nombre. Amén. ¿Verdad? Imagínense cuántas personas que están en el Evangelio, pero todavía no se les ha revelado el nombre. Amén. Y a nosotros ya se nos ha revelado el nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Amén. Dios es bueno. Amén. Dice el 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es a quien Él quiera revelar. Amén. Como dice un versículo ahí, que dice, hay un versículo que dice que va a ser salvo de aquel que Dios tenga misericordia. ¿No? Amén. Pues Dios ha tenido misericordia a nosotros y nos va a revelar su nombre, su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el 28. Dice, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Amén. Y amén. Yo os haré descansar. Dice, trabajados. Amén. Así como venía hoy yo. Mira como lo digo, quemado. Porque todo el día, no me senté todo el día. Y entonces dice,
Venid a mí de todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. A veces, hermano, cometemos el error, dice, decimos nosotros, ay, no sé, no mira justo. Ay, estoy tan cansada. Dios sabe, Dios conoce. Él sabe que estoy cansada. ¿Para qué me quedo? Y nos quedamos en la casa. Es que, conociendo la palabra y nos quedamos en la casa, ya sabemos nosotros que el descanso es Cristo, que no es la cama. Amén. Yo he comprobado que la cama, más bien la cama, cansa. Yo los fines de semana, ahí está Fanny, que dice Fanny, hoy me levanto a las 11. No me aguanto yo, hermano. Yo hasta las 8 puedo estar, pero no dormir, no que esté bajo esta pareja. En la cama, más bien le molesta la espalda. Le molesta la espalda. ¿Verdad? Y el Señor, ¿no? El Señor más bien le da, ¿cómo se llama? Usted se levanta y anda ahí haciendo, cantando alabanza. Uy, hermano, usted se está alineando. Qué bueno. Es tan rico estar en el descanso que es Cristo. Amén. Ya dejémonos de pereza, ¿no? De darle al, ¿cómo se llama? De hacerle caso al cansancio. Amén. Porque no nos va a quitar el cansancio y quedándonos en casa. Amén. Se nos va a quitar adorando al Rey de Reyes. Amén. Y al Señor de Señores. Amén, Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ahorita, por ejemplo, en este tiempo también la gente está afanada. Termina cansada, la gente termina cansada porque viene de trabajar y viene a la casa a afanarse, a hacer cosas. También nos tenemos, hermanos, que estar también afanados en este tiempo, porque estamos también nosotros participando en lo del mundo, amén. Estamos participando en lo del mundo. Y nos cansamos, nos cargamos, ¿verdad? Nos cargamos. Amén. Y Dios no quiere tampoco que estemos cargados, amén. Ya Él ya llevó todas nuestras cargas, las llevó. Nosotros tenemos por qué guardar, ¿verdad? Como decía un hermano, esa mochila de tutu hacia atrás, ¿no? El Señor ya llevó todo eso, amén. Dice el 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. En Cristo, hermano, en Cristo usted puede tener el problema más grande que tenga. Pero si estamos en Cristo, esa carga es ligera. Eso rapidito pasa. Yo me fijaba ahorita que pasaba, que mi hija estaba mandándome mensajes. Ay, digo yo, a mí esto no me va a quitar el sueño. Porque me llamaban que, mami, mire, que cómo hago con esto, que voy a perder dinero. Le digo, tranquila, que Dios tome el control. Y a último, a las 2 de la mañana, hermano, escribiéndome, estaba preocupada. Le digo yo, mira, son las 2 de la mañana, déjame dormir, por favor. Hermano, a mí los problemas se me quitan el sueño, más bueno. Gloria a Dios. Es que se tiene que cumplir la palabra. Aleluya. ¿Verdad? Si no, Dios no nos hubiera dejado esa palabra. Dice que el yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Tenemos que tomar todo, ¿verdad? Todo lo tenemos que tomar con, ¿cómo le digo? Con paciencia, porque van a venir luchas, van a venir pruebas. Pero si estamos en Cristo y confiando en Él, ¿verdad? No nos carguemos. Amén. Me decía la señora esta, ahorita la gente como hace con todos los niños allá y no les falta. No. Aleluya. Amén. Que no, ahorita no, le digo, vea que yo no puedo, yo no le da qué cosa de que sus niños están solos, no, que no están solos. Ellos, le digo yo, ellos están bajo la cobertura de Cristo. Amén. Le digo yo, y yo no tengo, vea, yo estoy acá, y por qué yo me voy a preocupar, yo no puedo, estoy tan largo, y yo me voy a cargar, me voy a preocupar por ellos, y no puedo hacer nada. Amén, amén, así es. Que cuida de ellos. Gloria a Dios. Él cuida de nuestros hijos, le digo, y no tenemos por qué cargarnos tampoco, por los hijos.
Amén. Porque ya ellos ya ellos están bajo la cobertura del Todopoderoso. ¿Verdad? Cuando nosotros, hermanos, dice la palabra que estamos en Cristo y estamos, ¿cómo se llama? Somos perseverantes, amén, en Cristo, estas promesas se cumplen en nuestros hijos, amén. Dice que él cuida de los hijos de sus siervos, amén. Y esa promesa es para cada uno de nosotros, amén. Él cuida de cada uno de nuestros hijos, cuida de nuestro esposo, amén, aunque sea inconverso, cuida de él. ¿Verdad? Porque dice que por la oración de la esposa también él es evangelizado. ¿Verdad? Entonces también hasta de él cuídame. Gloria a Dios. Dice también el 30. Ah, dice, vamos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestra alma. Amén. También tenemos que ser mansos, dice la palabra, ¿no? Tenemos que ser humildes, amén. Pero de corazón, no de físico. Yo no sé si ustedes han visto personas que son así, y dice uno, ay, qué humildita esa persona, ay, hermana, persona por dentro es tremenda. Es humilde por encima, pero por dentro olvido. Uy, es tremendo. Mi esposo es humildito, hermano. Ya a mi tolo le digo yo, ese varón, hermano, yo, usted lo ve y digo, ay, qué varón, tan humilde. Eso solo Dios conoce el corazón de ese varón. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Dice el 30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Es fácil, hermano. Dice el Señor dice que su yugo es fácil. Amén. Y ligera su carga. Amén. Dice, si nosotros, hermanos, estamos en el Señor, confiando siempre en Él, como les digo, la prueba, la lucha, eso, Dios no nos va a tener siempre, hermano, en la prueba. Va a haber siempre un tiempo de descanso. ¿Verdad? Lo que pasa es que Dios a veces manda la lucha y la prueba, porque a veces estamos acomodaditos. Entonces, claro, tiene que mandarnos al limón para que mire, nos levantemos, ¿verdad? Y a veces ni así entendemos, hermano, a veces estamos con la prueba y va bien. Hay personas, hermano, que en medio de la prueba bien se apartan del Señor. Amén. Sí, se apartan. Amén. Y es tremendo, hermano, en medio de la prueba, apartarse de, uy, hombre, llevar esa carga a usted sola, es que no podemos llevar esa carga a nosotros solos, pero Cristo sí que puede, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues este es mi corto mensaje, amén. Gloria a Dios. Quiero que cantemos una alabanza, amén. Vamos a cantar aquella que dice, es de avivamiento. Dice, a mí me encantaba cantar esa canción allá en Honduras, que es porque allá de donde asistía yo, todos los días hay culto, hermano. Todos los días. Entonces mi niña siempre cantaba la canción que dice. Yo me voy solo, niño, yo me voy solo, que cantemos la vamos a cantar. Porque la vamos a cantar, ¿sabes por qué la vamos a cantar esa alabanza? Porque ahora todos los días vamos a venir a la iglesia. Amén. 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 Porque es que el Señor nos demanda. Amén. Amén. Que ya no digamos que estamos cansados. Porque el descanso, hermana, yo a veces me bajo de este autobús. Yo vengo casi con los pies de abajo, hermano, porque allí donde estoy trabajando yo no tengo hora de descanso. Y aquí se me quita el cansancio. Aleluya. Yo no me voy para la casa primero, no, yo me vengo para acá. Es que si me voy para la casa, hermano, ya me quedo. Sí, me quedo. Entonces yo mejor, mire, mejor doy la vuelta para acá y me vengo para acá. Amén. Entonces vamos a cantar esa, ¿qué dicen? Yo me gozo. Póngase de pie, mi amada. Gloria a Dios. Vamos a quitar el sello y adelante. Yo creo que viene aquí. Gloria a Dios.
hermanos, ¿qué nos queda? Dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha concedido las fuerzas para estar aquí. Ojalá pudiéramos hacer una vigilia cada vez al mes. Amén. Es que es muy necesario tener un momento de adoración, un momento de intimidad, de abandonarse en oración y no salir fortalecido. Yo siempre digo que salgo como una moto, salgo como con más energía, como cuando uno recarga. Hemos recargado la batería y sale uno como renovado. Amén. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado, que nos insta, hermanos, a perseverar. Gloria a Dios. Hay un mandamiento, y también es un versículo que dice: y no dejan de congregarnos. Amén. Como algunos tienen por costumbre. Es un texto que dice, amén, que tenemos que congregarnos. Así, hermanos, que vamos a dar gracias a Dios. Yo voy a pedirle para nuestra hermana Rosa que haga en esta oración de acción de gracias con gracia a Dios. Y de esta manera quedamos despedidos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, este tiempo precioso que hemos estado dando. Gracias, maravilloso. Gracias, Dios. Para adorar a Dios, para glorificar.